Hola, 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 hola. Vamos a hacer un poco de Phantasy Star Online. No creo que sea muy largo hoy, pero puedo surfear por ventajas del modo batalla que han dado esta semana. Vamos a hacer la misión del verano otra vez, la de, porque es dentro de 3 minutos. La de la costa es matar enemigos y ya está, no tiene nada más. Pero después sí que quiero hacer unos cuantos trigger que han estado dando, sobre todo por hacer la historia. Que no lo tengo cogido ahora mismo, pero bueno. Hay un jefe que no ha salido todavía. Y voy a ver si puedo montar grupo ahora después. Para hacer el jefe ese. Pero bueno, en 2 minutos hay misión de emergencia. Aunque esta misión de emergencia es de las de ir nada más que dando vueltas con un mamarracho. Así que eso, ¿cuál era el trigger del barco? Se llama alguna cosa. Efectivamente. Vaya por Dios, tengo que mirar. La tengo. Dignity of Steel, esta es. Y también tengo. Y Destroyer Barrel Blossom seguramente hagamos también, que es un Profundarnes también. Que ahora dan drops mejores, así que eso haremos ahora después. Pero ahora hay misión y no me he fijado si tengo Raid Drop Rate y todo esto. Sí. No tribus, no experiencia, qué extraño. Tengo cogido, vale, no pasa nada. Porque hay que subir de nivel al nivel 80 ahora con el episodio 4. Y estoy en ello. Bueno, me he vuelto a poner Force Summoner, luego subir el Summoner. Y entonces el Taker luego lo tengo que subir de nuevo, que no lo tengo ni subido al. Lo tengo a 60 y pico, como mucho, yo creo. Creo que no lo tengo a 75 el Taker todavía, que es con el que estaba haciendo la historia. Luego continuaremos la historia, pero hoy seguramente haré Trigger. Que de hecho hay que empezar el episodio 2, aunque haya salido el episodio 4, pero a nadie le importa el episodio 4. Que el episodio 2 es interesante y esas cosas. Y ahora empieza la misión. Darle a preparar, por favor. Ballestero. Ahí estamos. El episodio 4 además no está completo. Han puesto solamente la mitad del episodio. Yo creo que ni siquiera llega a la mitad, pero bueno, lo cual es un poco extraño. Están sacando ahora mismo la historia como la sacaron originalmente en el episodio 4. Han sacado los 3 episodios primeros, todo junto, todo a la vez, todo seguido. Y ahora el episodio 4 lo están sacando por partes. Y ahora mismo hay poca historia. No, cuando lleguemos al episodio 4 de la historia seguramente esté ya entero, pero bueno. Pero es raro, lo están sacando como por cachos. Lo están sacando como sacaron en su época. En su época realmente cada mes, a lo mejor con suerte, te sacaban una parte del episodio, un capítulo. Pero vamos, que tal y como después de que anunciaran el New Genesis y todo el rollo, no sé, me extraña que no hayan sacado toda la historia de una. Porque si quieren sacar el juego para 2021 y haber dejado la versión europea y americana, que ahora por fin está el juego en Europa, con la versión de Steam, se me olvidó decir que ya está en otros países legalmente para entrar en el juego y esas cosas, sin tener que hacer cosas raras. Pero estoy yendo a donde no es. Pero que pensaba que sacarían el episodio 4 así más rápido. Lo que es la historia, que dejarían hacerla de una para luego ya ponerte a otras cosas, no sé. Ya que no es muy importante. Los discos los voy a coger porque sigo haciendo cosas del crafteo, que es extremadamente costoso de pasta. Y necesito discos, discos. Ahora, esta misión los enemigos responden cuando les salen los huevos. Lo cual siempre mola. Ah, me customicé alguna técnica más. Esta creo que ya la mostré, que era el Ra Magid,
Y esta, que es el Gigrants, es bastante entretenida. ¡Uy! Porque mientras mantengo pulso el botón, está dando vueltas alrededor tuyo y luego al soltarlo hace más daño. Y estas tres técnicas están bastante chetas. La de movilidad, que es la mejor movilidad del juego. La de esto que está rodeándote. Esto no es tan útil con Force, pero con Tekker está chetísimo. Ya que va a ser cuerpo a cuerpo, tú también. ¿Por qué no hacer daño extra completamente de gratis? Y esta cuando va cerca, pues es entretenida. Y hace daño razonable. Pero ahora que han metido los crafteos, Force mejora bastante, bastante, bastante. Lo que pasa es que es caro. Customizarse las técnicas es caro. Puedes pedirle a otra gente que te customice las técnicas, pero si lo quieres hacer por tu propia cuenta es extremadamente caro. Y estoy subiéndome los logros del crafteo y todo eso, sobre todo por conseguir los logros más que por otra cosa. Y he perdido 60 millones fácil. Nada más que con crafteos y mierdas. A lo mejor un poco menos porque asfixié una armadura, pero vamos. Que aún así, es una locura de caro. Pero eso en otro momento, vamos. Coño, ¿esos aprendiz? Dame armaduras que necesito cuartos. Pero dame armaduras con ranuras, cabrón. Con tu afix. Que si no, no hacemos nada. Pero bueno, estamos haciendo la misión esta. Para subir de nivel no está mal. No sé si he subido. No sé si estaba 77 o ya estaba 78. Pero que la verdad las recompensas de esta misión no son lo super mejor del universo. La parte buena es que han mejorado algunos jefes ahora que han metido el episodio 4. Y ahora dan mejores drops. De hecho, están volviendo a poner Elder y Loser. Y ahora pueden dar armas de 14 estrellas. Ya han aparecido armas de 14 estrellas. Lo que pasa es que las han conseguido literalmente una o dos personas. Son extremadísimamente raras. Hasta más avanzado el episodio 4 no las vamos a empezar a ver de verdad. Las armas de 14 estrellas, que no puedo esperar porque están todas chetas. Y molan bastante. Las armas de 14, por lo menos las primeras que metían, las primeras que meten en el juego, son interesantes porque cambian la jugabilidad un poco de cada clase. Que es mejor que simplemente hacer más daño. La verdad es que me gustan bastante, son entretenidas todas. Pero hasta que no salgan los dos siguientes jefes no los vamos a empezar a ver, yo creo. Lo cual es una lastimica. Técnicamente existen, pero no salen nunca. Nunca de que literalmente las han dado una y dos veces las armas. En todas las veces que han salido los jefes, ahora mismo en el servidor americano. Voy a decir servidor americano, aunque sea versión internacional, pero lo mismo da. Y ojalá hubieran relajado un poquito los porcentajes del dropeo de los objetos, porque las armas de 14 estrellas cuando salieron eran ridículamente raras. Y al principio van a ser muy difíciles de conseguir. Y no es que pueda farmear los jefes, así que no sé. Oye, ver a toda la gente parada me inquieta. ¿Estoy lagueado y me está echando el servidor? Creo que sí. Esos lagazos. Espero que en el live stream no haya sido, pero vamos. ¡Coño! La lámpara. ¿Mr. Bomb se llamaba? Ah, Joker. Yo siempre le llamo Joker porque es la emergencia que ponen. Pero la lámpara. Esto es 300% de objetos raros. No es moco de pavo. Aunque en esta misión, como ya digo, solamente pueden dar más de 13 estrellas, ninguna de 14, lo cual... A ver, creo que no pueden dar ninguna de 14. No lo sé, porque si la han dado, no se la han dado a nadie. En la lista de drops no estaba. Pero bueno, dan algunas armas de 13 que por lo menos tienen un potencial extraño.
Que los potenciales ya los veremos cuando hablemos de... En el futuro... Mostraré... A lo mejor afixes un poco... Más extraños, cuando metan los afixes de tipo S. Y a lo mejor ahí mostraré lo de heredar habilidades de otras armas y cosas así. Que siempre es interesante cuando tienes que hacerte un arma ya, ya fuerte. O a lo mejor lo haré con las... Con las Homura que han metido en el episodio 4. Ya veremos. Ya veremos, porque las Homura van a ser armas fuertes hasta pasado un tiempecito. Bueno, durante todo el episodio 4, básicamente. Cuando saca el episodio 5, ahí ya no. Ahí ya se van a quedar atrás, pero... Un tiempecito van a ser fuertecillas. Aunque no se puedan evolucionar a 14 todavía. Y en el futuro se van a poder evolucionar a 14, o sea que algo más de tiempo relevante seguirán siendo. Ups, botón equivocado. No quería venir para acá. Quiero volver. Tampoco. Lo malo que tiene esta misión es que respawnea un enemigo cada media hora aproximadamente y estás la mitad del tiempo perdiéndolo. Sin poder matar a nadie. Tenían que respawnear los enemigos más rápido o algo. No es la mejor misión de verano que podían haber metido, la verdad. Ojalá hubieran metido alguna más moderna que las hicieron un poco mejor. Esta es de hace bastantes años. Au. Que vale que el contenido que estamos haciendo es de hace unos años también, pero yo qué sé. Podrían modernizar alguna misión de estas. Como son misiones de época, como esta es la misión de verano, ha habido 8 o 7 misiones de verano. Podrían haber cogido una más moderna, que a lo mejor fuera un poco más entretenida, que no simplemente dar vueltas. Ya digo, ojalá. Las misiones más lineales la verdad es que las prefiero. Porque así no tienes que depender de que, oh, un enemigo no ha respawneado porque esto es respawnear infinito. Y ya está. Y estar todos como pasmarotes haciendo nada. Porque mira, ¿ahora qué hago? La gente se queda parada, si es que no me extraña. No hay enemigos que matar. No es de las mejores misiones. Ahora vamos a mostrar una misión más entretenida, porque voy a usar los triggers que tenemos. Te han regalado un trigger por hacer la historia del episodio 4 hasta donde está ahora mismo. Y va a ser un jefe que va a ser un poco spoiler, porque no ha salido todavía en la... Ni en la historia, ni en el juego en sí mismo. La única forma de hacer el jefe ahora mismo es a base de utilizar el ticket para hacerlo. Así que cuanto antes terminemos la misión, mejor. Claro que es hasta y media, no una vez más huevos, hay que repetir esto. Pero si hacemos la misión 3 veces en lugar de 4, yo creo que tampoco pasa nada. De todas formas, el grupo que tenemos no es muy rápido. Claro que también dependemos que los enemigos están decidiendo a veces no respawnear, no es culpa de nadie. Los enemigos están tomando su tiempo. Mueren rápido, pero no aparecen rápido. ¿Qué es lo malo de esta misión? Como ya digo, algunas misiones bien, otras no tanto. Ah, bueno, por cierto, han metido... No sé, claro, es la primera... Ayer, como hice lo del Tony Hawk, no hice nada de Phantasy Star, pero... Esta semana han metido trajes de Persona y cosas así. De Persona 3, 4 y 5, por supuesto, los únicos personas que existen. Que es una colaboración que está en la versión japonesa. Y yo sabía que iban a meter en esta versión, vamos por cojones. Es propiedad de Sega, al fin y al cabo. Atlus. Así que son y 11 minutos ahora mismo. Creo que nos va a dar tiempo a hacer la misión esta 3 veces y ya. No más. En realidad a mí me viene bien, porque esta misión no tengo mucho interés en repetirla muchas veces, pero oye, es experiencia y posibles objetos raros. Pero no es la misión que más me entusiasma. Ya cuando sale... Bueno, últimamente está saliendo poco, pero ya casi ni la hago. Es ridículo.
Mira que solamente llevan 2 semanas con la misión esta, o una semana. Una semana y media, en realidad. Ya me da igual. Hay mejores misiones en el futuro, pero... si por lo menos pudieran dar un arma de 14 estrellas, sí que me pondría a hacerla por cojones, vamos. Pero ahora mismo no. Hombre, lo bueno es que dan... esto, Rising Weapon Badge 3, que son para comprar Homuras, pero aún así. Se me repite un poco la misión esta. Cuando sacan los jefes tochos... yo creo que será más entretenido. De todas formas, cuando llegue el episodio 5 y el 6, ahí es cuando están las misiones más entretenidas, en mi opinión. Le voy a dar a múltiples bloques porque no me fío de la peña. Le dan siempre todos a múltiples bloques y no me voy a esperar a nadie. Si le das al mismo bloque, te quedas tú solo sin nadie, gracias a Dios. Se nos ha pirado uno de la party por motivos. Me acabo de comer una armadura que no sabía que tenía. Fantástico. Podría ser peor. Podría haberme dado aprendiz algo y habérmelo comido sin querer. Que no sea la primera vez que lo hago. Ni la última. Un par de veces... uff, va a ser un par de veces más esta misión, pero sin coñas. Ha sido lenta esta partida. Lo que dé tiempo a hacerla, si la hacemos dos veces más y ya está. Digo, si no le da a nadie, le iba a dar yo, porque vamos, la gente va sin prisa. Deporais, ¿tienes ya...? Ah, no. Iba a decir si tienes ya la clase al 80-80, pero no. Tienes Fighter al 61 todavía. Pensaba, como te he visto con la primaria al 80, digo, coño, ¿lo has subido ya al 80 a las 2? La verdad es que a partir del nivel 75 cuesta muchísimo más subir las clases. A partir del nivel 75 la cosa escala bastante. De todas formas, estar al nivel 75 al nivel 80 no hay muchísima diferencia. Lo único es que te dan una habilidad para hacer 5% más de daño con las armas de tu clase, pero ya. No hay ventajas exclusivas, salvo esa, que cambien mucho la forma de jugar de la clase ni nada. Luego cuando llegue el nivel 85 sí que van a cambiar un poquito las cosas, que eso va a estar curioso. Ya digo, el episodio 5 va a traer mucha tela. El episodio 4 cambia bastante. Pero en el episodio 4, como ya digo, meten bastantes cosas, pero en el 5 más aún. Y en el episodio 6 también. Es bastante locura. Lo malo del episodio 5 y lo que no espero con mucha ansiedad, la verdad, es la clase de héroe, porque todo el mundo va a usar a héroe. Ojalá hubieran metido las 3 clases herederas a la vez o algo así. Bueno, las 4. Porque están metiendo una clase nueva, la van a meter dentro de poco, creo que no está todavía en la versión japonesa. Luster, que se llama. Y... no sé, ojalá hubieran metido todas las clases a la vez o algo así. Porque hay un problema en la versión japonesa. Que cuando sale una clase nueva, todo el mundo es la clase nueva. Es la novedad, es lo que tiene. Ay Dios, se me ha olvidado cambiar. ¿Tengo espacio en inventario? Sí. Se me ha olvidado cambiar las armas por escubes. Y cuando salga el héroe, todo el mundo va a ser héroe. Y cuando salga Phantom, todo el mundo va a ser Phantom. Cuando salga Toil, todo el mundo Toil. Y así. Si sacan todas a la vez, a lo mejor va a haber variedad en los equipos. Pero es que ahora mismo... al principio va a ser un desmierde. Y como las temporadas van a durar mucho menos tiempo en América, ya que tienen que ponerse al día con la versión japonesa,
va a ser ups, todo héroes, ups, todo phantoms, y así. Pero no me extraña, las clases herederas están extremadísimamente chetas, o sea, es una cosa que tiene cero sentido. Cuando las veáis ya lo veréis, o sea, es completamente absurdo. Y además en el episodio 5, como héroe no puede ser clase secundaria, que por lo menos las otras clases son, pueden ser secundarias. Y cuando son secundarias hay un poco de variedad porque, bueno, pues a lo mejor en lugar de ser Etoil voy a ser Hunter Etoil o Fighter Etoil. No. Vamos a ser todos héroes. Pero bueno, ya llegará. Por lo menos el episodio 5 lo que va a venir son con armas chetas. Y cosas bastante chetas. Y jefes interesantes, la verdad. Y por jefes interesantes quiero decir persona, no sé, me gusta ese jefe. El episodio 4 metió muchos cambios, en plan hacer anillos y cosas así, que cambiaron la jugabilidad. El episodio 5 lo que va a traer son cambios en la forma de hacerte la equipación. En plan armas. El episodio 6 en armaduras. Las armaduras del episodio 6 es una locura sin sentido. Que como ya digo, es realmente lo que más influye, más incluso que las armas. Pero llegado a cierto punto, el juego cambia muchísimo, muchísimo. Cuando empiezas a ponerle las armas que puedes cambiar el estilo de juego, como las armas de 14 estrellas que han salido ya y las que están por salir, cuando se vuelvan más comunes, va a estar bastante más curioso la forma de jugar. Y luego en el episodio 6, básicamente hay una serie de armas que puedes ponerle ese efecto a todas las armas, o sea que es absurdo. Ahora, lo que tiene que llegar, si esto es como la versión japonesa, en cuanto salga el episodio 5, al principio por lo menos, va a ser la meta de HP, que yo sepa, que yo recuerde. Al principio del episodio 5, va a verse que hacer, porque los enemigos pegan bastante tocho, va a verse que hacer mucha vida. Va a ser importante, muy importante. Así que habrá que ir haciéndose las armaduras ahí ya para anticiparse. ¡Coño, Emperrapi! ¡Ay, Dios! Se me ha olvidado coger la misión de matar al Emperrapi, que es una misión que es para el bingo. ¡Ah! ¡Qué putada! Estas armas debería cogerlas, porque son buenas armas para mejorar armas. Tienen una fix que da más experiencia para subir de nivel otras armas. Pero estoy con el inventario regular. Y ahora mismo no voy a fixear ninguna, o sea, no voy a subir armas especialmente. Aunque debería haberlo cogido, pero bueno, da igual. Ya viviré yo con las consecuencias, no pasa nada. Como están dando ahora una colección buena, no pasa nada. Que por cierto, tengo que mejorar mis mascotas. Ya han metido ya por fin de 13 estrellas fáciles de conseguir con la colección de todas las mascotas. Y estoy a ver si las consigo, porque hasta ahora jugar Summoner era imposible, de verdad. Era imposible jugar bien Summoner, vamos. Ahora con las 13 estrellas, sí. ¡Esto no pasa nunca! ¿Dos Emperrapis? ¿Será posible? Esto es mucha experiencia para armas, pero bueno, da igual. Hombre, tampoco es tanta experiencia, pero se nota. Va sumando. Ay, botón equivocado.
Hay que hacer Gizonde a todas las cosas. Por ahora sigue siendo la forma óptima de jugar. Solo Gizonde y todo el rato Gizonde a todo. Pero es que Gizonde quita una barbaridad y pega múltiples enemigos, coño. Hunar o Hyunial, como lo hayan llamado aquí, que sigo sin entenderlo y no me lo explico. Ok, eso ha dolido. Quería esquivar, pero me ha estuneado. Esta vez sí. La Sigma ya ni las cojo. Es que ¿para qué? ¿Para qué quieres una Sigma exactamente? Para nada. Es gastar espacio de inventario tontamente. Está bien que hayan metido armas de la versión, porque las Sigma eran armas que eran exclusivas del juego de móvil que acompañaba al Phantasy Star Online 2. En la versión japonesa hay un juego de móvil que podías conseguir armas para el juego normal y tenía armas exclusivas. Pero lo interesante es que son multiclase. Pero es que las han metido que sean tan comunes que es completamente absurdo y ridículo. Ni siquiera son muy buenas armas. Ahora, esperaba que con el episodio 4, porque hay varias series de armas que eran exclusivas de la versión esa de móviles, y hubieran empezado a sacar otra serie de esas de armas de la versión de móvil, porque hay algunas bastante chulas y bastante interesantes. Hay algunas que son recolores de armas del PSO2, pero con efectos distintos, y hay algunas que son interesantes, pero me parece que no es el caso. Ya veremos a ver si empiezan a sacar alguna nueva, estaría bien. Sobre todo como son tan extremadamente comunes, oye, es una buena equipación para empezar. A ver si con los siguientes jefes empiezan a sacar a lo mejor alguna de las armas del PSO2 es de 13 estrellas y cosas así. Que estaría bastante, bastante cheto. Vale, ya vamos a terminar la segunda partida y ya son casi media. ¡Qué ridículo! ¡Qué lentas las partidas estas, ¿no? Han sido ambas. Creo que voy a tirar rayo, porque siempre le cuesta más morirse al Galgriffon. Y así por lo menos le tiro algo que le hace debilidad. Porque el otro se muere antes. Au. Ahora, estoy pensando en la siguiente actualización de Phantasy Star Online 2, que son siempre los miércoles. Aparte del jefe nuevo, tendrían que sacar... No sé si va tocando ya, pero puede que sí, a lo mejor... Ultimate Andustia. Si meten Ultimate Andustia, eso sí que va a ser cheto. Y tiene que ir saliendo dentro de poco. Si no, en la siguiente actualización, en la otra. Y ahí es donde van a estar bastantes cosas interesantes también.
Repitamos una vez más, pero no sé yo si va a estar mucha peña, porque la cosa va un poco lenta. Solamente 5, de hecho se ha pirado uno. Alguien entra. Le acabo de volver a dar una armadura que me han vuelto a dar sin darme cuenta yo. Bueno, pues nada. De todas formas, esta misión nos queda mucha experiencia, ¿eh? No he subido nada. Y ahora mismo lo que va haciendo falta para subir todas las clases a nivel 80. Subir todas las clases a nivel 80 no es tan necesario como subirlas a 75, la verdad. Porque subirlas a nivel 80 te dan SG. Subirlas a nivel 75 es cuando te dan los logros de las clases que te mejoran las estadísticas generales. Y de hecho no lo tengo completado todavía, tengo que subir todavía a Bouncer y Tekker. Algún día lo haré. Pues es que como las tengo en otros personajes y las tengo, bueno, en este personaje uno, pero... ¿Lo vamos a hacer con 8? No, o sea, me tomas el pelo, yo me salgo. Vale, no, hay más gente, vale, menos mal. Esta misión ya es lenta de por sí. Estar 8 es un poco criminal. Bueno, la verdad es que los enemigos mueren rápido, el problema son las... Que no respawnean los cabrones. Pero bueno, ahora sí, después de esto hacemos los trigger. Hace falta hacer el barquito, yo quiero hacer barquitos. Con su... La verdad es que no recuerdo la versión de Trigger, si es la versión completa o la versión solamente del final, no lo sé. Hostia, pero el barco tiene que poder dar... Las Seikaser, ¿no? Digo yo. Si no le han cambiado el nombre. Eso va a ser interesante, a ver si a alguien le dan alguna. Ahora me decís, oye, Power, ¿estás en el juego? No. No, es misión de esquivar como un gilipollas, no haber que matar. Caja naranja. Eso es importante. Tengo una misión esta semana de romper 5 cajas de esas y no la tengo hecha. He vuelto a no cambiar las armas en... Joder, por Scubes, no me lo puedo creer. Tengo el inventario casi lleno. Usualmente salen enemigos para que se aparezcan menos rayos de estos, pero hasta que no termine la misión no van a dejar... Ya han salido todos los que tenían que salir. ¡La mierda de misión! Aquí pueden ser cosas demasiado estúpidas. Tendría que empezar de nuevo en Steam por darle sin querer a no vincular, pero... ¿Cómo? Macho, mira que
No, ¿cómo que le diste a no vincular? ¿Pero te deja de vincular todavía o no? Te tiene que dejar. Si no has creado personaje, deberías poder vincular. Y si no, si haces otra cuenta de Steam, deberías poder vincular. Cuando ibas a ver la versión de Steam, nada más que todo el rato estábamos, cuidado que hay que vincular, cuidado que hay que vincular, no borréis la versión de Microsoft, cuidado que hay que vincular. Que no es una buena forma de hacerlo, pero es lo que hay. ¿Qué nivel tenías? Llenar el inventario de mierda. No me puedo creer qué nivel tenías en el personaje. De hecho, estabas metido en la alianza. Luego lo puedo mirar. Pero empezar de nuevo es una putada. Así tenías algo interesante, vamos, o importante. Que en los tres primeros episodios algo había. A ver, la versión de Microsoft sigue estando, o sea, aún se puede usar. Aunque haga putadas, pero con el tweaker, o sea, con el tweaker no debería haber problema. A mí ya no me da problemas la versión de Microsoft. Estoy jugando la versión de Steam ahora, pero en el ordenador lo tengo con la versión de Microsoft y no pasa nada. Pero ¿estás seguro que no puedes vincular? Si has creado personaje ya sí que no puedes vincular, pero antes de crear personaje, creo que sí que tiene que estar la opción para vincular, ¿eh? Si no has llegado a crear ningún personaje en la versión de Steam, si has creado personaje en la versión de Steam, ya me dirás por qué, pero bueno. Ah, es verdad, puede haber PS Burst en esta misión, lo cual no ayuda tampoco especialmente. Yo voy a ir al siguiente objetivo, o sea, me da igual PS Burst. Aunque el siguiente objetivo va a ser el jefe ya, no, creo que me voy a quedar con el grupo. Solo dar código para el código de Steam a Microsoft Store no puede ser. ¿Tú has mirado guías de cómo hacerlo y cosas así? Porque yo no tengo el problema, no sé cómo se hará, pero
siguen dando armaduras que no quiero para nada. Sin darme cuenta. Hemos tardado en hacer la misión tres veces como si lo hubiéramos hecho cuatro veces. No entiendo cómo ha sido tan lenta esta vez la misión, solamente es más rápida. Pero bueno, ya está. ¿Dónde está el otro? Ahí. Ah, ¿se ha muerto el Griffon rápido? No, que con esto va a morir rápido. Dentro del Griffon. Hijo de perra. ¿Y de la Xbox no te deja enlazar con la cuenta de Steam? Si lo tienes en la Xbox, dices. Es que yo no sé qué hiciste para no enlazar, es que madre mía. Esto es lo que tenía que haber hecho antes. Para tener hueco en el inventario. También esto. Yo también. No tenía ninguna misión que hacer contigo, ¿no? Ya las terminé todas, vale. Pues vamos a hacer Trigger, pero tengo que cambiar de personaje ahora que lo pienso. Voy a cambiar de nivel 80. Que ahí las cosas se morirán más, bastante más rápido. Y ya está, un segundo. Ups. Vamos a cambiar de lobby. Vamos a cambiar a alguno donde haya más gente. Porque va a hacer falta gente para hacer el trigger. O sea, creo que el trigger es para 12 personas. Creo. Voy a ver. Así que voy a ver un bloque con más peña. Gente, gente, gente. Iría a B7, pero en B7 está donde está la gente AFK normalmente. A lo mejor vamos a B1. Vamos a B1, si cabemos, que espero que sí. Todos los que estéis de la Alianza y todo esto, si queréis hacer el barquito a B1. Pero tiene que ser nivel 70 mínimo, yo creo. Ahora, espérate, lo puedo mirar. Ah,
Which quest would you like? Trigger. Nivel 70 en adelante, efectivamente. ¡Coño! ¿Puedo ver los drops de los Trigger? ¡Ja, ja, ja! Ah, Dysaber, Valkyrie... Dan las Quals. Las Quals molan bastante de forma las armas, pero no son tampoco nada especial. Dan las Sieger. ¡Ah, amigo mío! Solo tú encuentras leña. Las Sieger son las Seikaser. Estas son las que tienen un potencial mucheto. Es Power 6, pero vamos, es Fuerza 6, pero es interesante para heredar. ¡Ojo, jo! Pues eso es bueno. Eso es bastante bueno. Luego aparte siguen dando las mismas mierdas de siempre. Y en armaduras no creo que haya nada, pero voy a mirar por si acaso. Dan las Brisa. Bueno, algo es algo. A estas alturas ya no importa que den las Brisa. Ea. Pues gente con nivel 70, vamos a B1. Cuanto más mejor. ¿Cuántos estamos en alianza ahora mismo? Deporais, Chris, Ballestero Verde, Amon, si sigue estando, pero decía que se iba a ir. Lenmar, que no sé si tiene nivel 70, puede que sí. Pero si acabamos de hacer Wopal. ¿Hay dos Wopal? Pero, ¿por qué dice que va a haber otro...? ¿Cómo puede ser que haya otra playa otra vez? ¿Doble Wopal? No puede ser doble Wopal. ¿Quién necesita doble Wopal? Nadie necesita doble Wopal. Wopal no es una buena misión. ¿Qué cojones? Quiero hacer los Trigger, por Dios. No, Wopal, 7 veces. ¿Me tomas el pelo? Cago en ti. Otra playa, es que no tiene sentido otra playa. Nunca hay dos misiones una hora después que otra. Suele ser mínimo 2 horas. Esto es una anomalía. Esto no debería ser así. Estamos gente en B1 porque ahora no sé qué hacer. Es que otra playa es mucha tela. Voy a ver si hay gente que quiere hacer Trigger. Vamos a juntarnos en los que estamos primero aquí. Pero es que no quiero hacer otro Wopal. No es una misión muy entretenida. ¿Qué quieres que te diga? El barco por lo menos es más entretenido. He puesto la armadura por lo menos. Sí, vale. No, sí. Voy a ver qué misiones se han creado en este bloque mientras. O sea, hay alguien haciendo otro Trigger o algo. Pero esto me jode todas las expectativas que tenía. Gente está haciendo exploraciones normales. Ningún Trigger por ahí.
Voy a invitar a la party, la gente que está ya en el 1. Ya de por ahí cuando quiera venir. Estaba en la habitación. De por ahí, ven al 1, 01, de 01. Si hay hueco. Uf, no sé si cabe o no. Si no, vamos a tener que ir a otro. Se ha podido llenar. Parece que hay un huequecito en la barra esa. Sí. El problema... Aquí hay mucha gente. Voy a crearla y a ver si se une la peña. Es que paso de hacer... Y aquí se puede... En los triggers a lo mejor dan mejores... ¿Drops? Nah. Aunque a ver cuántas armaduras han dado. Un segundo, estas son las de 11, ¿dónde coño están las de 12? Las podían dar ya. ¿La versión de Trigger no da las armaduras de 12? ¿Me tomas el pelo? Porque últimamente cuando está saliendo esta misión sí que tenía la lista de drops. Las armaduras de 12, hemos sido engañados. ¿Y por qué se ha tirado? Se habrá caído. Ove, espera un momento. Se ha ido a la alianza a tomar... Sí, pues no sé si va a poder volver. A ver si vuelve. Voy a crear el trigger. Porque la verdad es que la playa es una tontería de misión. A lo mejor es que ni siquiera es la playa. Había otras misiones en Wopal, pero seguramente sea la playa. Lo extraño es que salga dos veces... Es que dos veces en dos horas seguidas, no, eso no se supone que te va a ocurrir. A ver si puedo volver... Si no, no sé qué vamos a hacer. Yo más playa no me apetece, vamos. Maestro Verde está ahí, ¿no te había invitado? Pero ahora falta el Enmar. Técnicamente sigue habiendo hueco en el B01. No sé por qué está en el 37. No sé cómo quieres que lo diga. Bueno.
tampoco voy a esperar mucho más. Está lleno el B01. Mierda, ahora sí está lleno, joder. ¿Vamos a B02 o a ver cuánta gente hay? Sí, vamos a B02 mejor. Antes no lo estaba, a lo mejor no se me había actualizado. Si queréis pasar por la alianza antes para coger la de Drobrate, pasar. Yo lo voy a hacer. Aunque sea para mostrar que hemos cambiado la canción. De hecho, he cambiado el escenario también. Y es la canción de Tanaka, aunque solamente versión instrumental, pero bueno, da igual. Ya está en la versión de Tokio, en el escenario de Tokio. Pero bueno, eso es todo. Vamos a B02 esta vez. El problema es la misión de emergencia, macho. Me va a joder porque ahora la gente no se va a querer unir, yo creo. Voy a B02. Aunque se está llenando también, a lo mejor tiene que haber cogido una moto tan llena. Vale, estamos 5 personas, si me salen las cuentas. Habría que hacer un par de grupos. Voy a invitar a Ballestero y a Lenmar. Enviar mensaje, no. Juntaros los otros en otro grupo. Y voy a crearla y os unís a mí. Antes de nada lo voy a poner solamente en alianza. Un segundo. Voy a hacer el trigger en Strahar. Solamente miembros de alianza. Ahora, he usado ya el trigger. Tenemos que hacerlo obligado. Uniros a la partida, multiparty. Uniros a la multiparty, por favor. Buscar aquí... parties con misión en progreso, todas las parties o parties de alianza, y debería apareceros la mía. Debería apareceros el trigger que he creado. Deberíamos ser 5. Y de por ahí se ha unido a mi party. Tenéis que haber unido como multiparty, pero bueno. Una persona se queda descolgada. En este caso es... ¿Quién es? Chris. Pero tiene que entrar como multiparty, no a la misma party, a multi. Chris, ¿por qué no puedes unirte? ¿Estás en B2? Sí. Ahora sí está, vale. Voy a abrirlo para todos entonces. Y eso se hace desde aquí. Un momento. Ahora. Y ahí está. Un momento. Te has unido, ¿verdad? Voy a anunciarlo un segundo.
He dicho 6, pero somos 5, ¿verdad? Ah, no importa. Macho, ¿cuántas putas spams hay en esta mierda de bloque? El tech lo tenemos que hacer por obligación, porque está ya usado. En el B1 solamente había una persona spameando, aquí hay 4. Y ahora estamos 6. Alguien se va uniendo. No banean a los del spam, van baneando, pero van creando nuevas cuentas. Fíjate en los nombres que tienen. Lo tienen ahí en automático, creando cuentas a cholón, yo no sé. Es una locura. En cuanto banean a uno, se crean otra. Es automático. No sé quién entra en las páginas esas, vamos, pero bueno. Tienen al ejército de bots ahí las 24 horas. Estamos 7 ahora mismo. Ocho, mira. Sabía que era uno. Es Beach Wars otra vez. ¿Cómo puede ser que sea Beach Wars otra vez? No voy a entrar en Beach Wars, pero quiero ver las armas que dan. Son estas, las Aura y las Trilda y estas. Dan algunas armas, las Fornix. Estas son las un poco interesantes, que tienen una potencial que es hacen más daño por elemento, daño elemental. Va entrando la gente, pero cuesta. Es que haya salido la misión de emergencia, es que no quiero hacer más la misión esta de emergencia. Ha sido una putada. Es muy mal momento. Estamos todos, vamos para adentro. Puta mierda, cuánto spam hay en el bloque 2, ¿no? Para adentro ya, que ya estamos. Esta es la misión que seguramente vaya a salir la semana que viene. Vamos a esperar a que estén todos. ¿Te has hecho unos Psyche al final? ¿Por qué estamos 11 ahora? ¿Quién se ha pirado? Cago en su puta madre. Al final debería haber robots. Pero no sé si los robots están incluidos en esta versión. No, sí, los robots están incluidos en esta versión de la misión. Al final estamos 11, se ha pirado uno. A mí me da igual, o sea, yo le voy a dar, como no se une a nadie más en un minuto. Pueden ver la misión creada y unirse desde ahí, pero ya no estamos anunciándola. Si no, con 11 vamos, o sea, no pasa nada. 11 que 12, seguro que el 12avo no iba a hacer nada. Una, dos y tres, le doy. A ver si alguno nos da algún arma. Las armas que pueden dar aquí son interesantes.
Ah, voy a dejar la animación del principio. Aunque la animación del principio es básicamente la intro. Y tarda bastante, pero si la muestro ya no tengo cómo usarla cuando salga el barco la próxima semana. Que la gente sea más impaciente, pero básicamente esto es la intro del episodio 4. La intro es que no la sacaron hasta después de que sacaron este jefe. Las intros no salen al principio de los episodios. Igual que la intro del episodio 6 no la han sacado hasta hace poco tiempo, hace unos meses nada más. Cuando el episodio 6 ya llevaba medio año. La verdad es que es una versión de la intro reducida, creo. Pero congelas el barquito y vamos a por el barco. Y ese barco es el Yamato, un barco que existe, de verdad. Japonés. Porque tienen mucha afición a esas cosas, como la afición por los trenes. La afición por los barcos estos militares. Bueno, vamos al tema. De hecho, han empezado. Aquí tiene que haber un grupo de enemigos que ya se han cargado. Porque la gente usualmente salta los vídeos. Pero verlos una vez no hace daño. A todos los enemigos estos son débiles al viento. En el episodio 4 casi todo el mundo es débil al viento. Y luego nadie más va a ser débil al viento nunca jamás. Viento es uno de los elementos que menos enemigos tiene, que son débiles a él. Y luego los jefes son débiles también a la luz, o sea que quisieron en el episodio 4, porque no había casi enemigos débiles al viento, meter más enemigos que fueran solo débiles al viento. Pero como ya digo, si tienes que hacerte un elemento, un arma, coge luz, porque los jefes es lo que vas a querer matar rápido, o sea, hacerle más daño. Y casi todos son débiles a la luz. Ups, me quemó. Esto hoy va a ser la novedad por el trigger y todo el rollo. Pero yo creo que esta misión todavía no está confirmado. Pero yo creo que la misión de emergencia que van a meter la semana que viene va a ser esta. Creo que le toca ya. No recuerdo que hubiera ninguna otra cosa antes en el episodio 4. Así que nos vamos a cansar de verla. Pero ahora mismo, oye, es nuevo. Coger todos los objetos que os suelten en este jefe cuando lleguemos al jefe, que pueden dar potencia, o sea, las armas pueden tener una fix que solo pueden dar aquí, que es Yamato mierda, es Yamato Factor, así que cogerlo. Que ese drop por lo menos se puede vender en las tiendas por algo ahora mismo. No mucho la verdad, pero algo. ¿Quién falta? ¿Ah? Las frases en inglés no las comprendo. Además con la voz que le han puesto. Que ya veremos la voz que le han puesto a ese personaje, pero... porque es una reconocible. ¡Auch! Cuando lleguemos al episodio 4, que me introduzcan ese personaje que nos ha hablado ahora mismo, ya lo comentaré. Pero ahí muévete, estás en peligro. Que sí, tranquila, no te preocupes. Está besando un poco el láser. Cagüen me pilló.
Estaba con uno de vida, a ver si aguantaba, pero no. Al aire. Y ahora ya abordamos el barquito y hay que romperle los cañones. Que va a servir de cero, pero bueno, ya lo veremos. Listo, listo, perfecto. Y ahora aquí es cuando te puedes poner a bailar, porque tarda un tiempo en hacer la transición a la segunda parte del jefe. Pero todas esas... esos cañones que les hemos roto... reparados, porque sí. ¿Ves? Mira, no ha pasado nada. Literalmente la primera parte de la misión no ha servido de nada. Se descongela, se va volando. Y todo lo que le hemos roto lo recupera. Pero ahora podemos usar los roboticos otra vez. Pero literalmente la primera parte de la misión literalmente no sirve de nada. Esta es la única parte que realmente sirve de algo. Clase de ojos lleva esa. ¿Y por qué? Ah, bueno, como dije, han metido trajes y cosas de los Persona. Y ahora todo el mundo llevará trajes de eso. Es lo que toca, es la novedad de la semana. Pero ahora tenemos que usar robots. Y robots es más mejor. Ay, no. Cuidado. Os podéis curar. Hay que darle a los evidentes puntos débiles. Así que... y chaos. La verdad es que no sé si hacer la misión mejor o peor tiene repercusión en las recompensas que te dan, pero intentar no morir mucho, tal vez. Os podéis curar, y las curas son en área. O sea que podéis curar al vecino. Si tenéis a alguien al lado, tu puta, me ha dado con todos los cañones. Una cosa que se suele hacer es... cuando podemos, a partir de la siguiente fase, acabo de recordar... au, voy a morir. Es romper los cañones de nuevo, con los robots. Para que no nos tiren tantas mierdas y podamos morir. También... ¿se puede subirte arriba? Todavía no. Me pilló. Morir es que respawneas a los 5 segundos, no tiene mayor importancia. Pero en cuanto podamos subir a lo que viene siendo el barco en sí mismo, hay que tirar el láser a los dos puntos débiles que tiene por ahí arriba. Mientras tenga la barrera no podemos subir y... necesito poder subir, porque hay que romperle todas las cosas que tiene por ahí encima, porque dan mucho el coñazo. Pero mucho, mucho. Ah, la vieja auto está por otra parte.
No me he dado cuenta. Ahora. Hay que tirar la congelación a las pistolas para que no te jodan. Y tirarle el láser a este. Porque el láser tiene cooldown, o sea que el láser se va a recuperar. Así que cuanto antes tiréis el láser, mejor, porque antes lo recuperaréis y podéis tirarlo otra vez. Pero hay que romper los cañones porque dan mucho por saco. ¿Están cayendo 14 estrellas en Yamato? Creo que no. Pero sueltan lo que eran las Seikaser. Que ahora han cambiado de nombre. Creo que tienen otro nombre. Y quieras que no, las Seikaser son las Seikaser. ¿Le llegamos a joder el otro lado? Parece que sí. Hay que ir a por los cañones, pero descarado ya. De todas formas, las 14 estrellas de verdad no van a empezar a caer hasta mover esto, eso lo tengo claro. Y aún así caían poquitas. En Elder, en Loser y en Apprentice, básicamente, están cayendo 14 estrellas, pero han caído literalmente una y dos. Eso no es caer. Es imposible que te las den. Como digo, hasta Mother no contéis con las 14 estrellas. Oye, ¿no te he tirado congelación, cabrón? Hay que romperle los cañones porque no hacen más que acribillarme. Estos dos están rotos, gracias a Dios. Ya decía, yo no sé cómo sigo vivo. Las alas, primero tienen que sacar las alas normales. Y hasta principios del episodio 5 creo que no salen, ¿verdad? Las Val son episodio 5. Así que... la cosa es que yo ya estoy consiguiendo los logros, me faltan unos poquitos. ¡Ah, coño! Que ahora tenemos que ir a por los misiles del aire. Hay que romperlos obligado. Bueno, si no morimos todos, pues no... no pasa realmente nada si morimos todos, pero literalmente morimos todos. Y hay que darles espadazos, solo espadazos valen. ¿Por qué estoy tan bajo? Están los objetivos en el mapa. ¡Oh, oh! Hemos pringado. No. A lo mejor si esquivas a tiempo puedes sobrevivir, no lo sé. Lo hubiéramos sacado el punto débil si hubiéramos roto eso. ¡No te vayas, cabrón! Me la he liado. Joder, sí que me la he liado. De todas formas, queda muy poco al jefe. Pero no hemos roto lo que teníamos que romper. Es que me lo ha ocultado justito. Cuando le iba a atacar. Y no le hemos roto todos los cañones, queda este. Tirar el láser, lo habéis tenido que recuperar ya, se lo habéis tirado cuando yo... Eso es, tirar el láser al punto débil, sin que os lo esconda como a mí. Justo, el cabrón. No le puede quedar mucho de todas formas. ¡Míralo! ¿Que no me escondas solo cuando te pego yo? ¿Qué te he hecho? Oye, ¿se le puede pegar a la parte de arriba ya? Ah, sí, se le puede pegar al punto del principal ya.
ahora. Pero me ha hecho la del láser completamente, vamos. Y esto es Yamato. Ahora, a ver si nos da algo. Tenemos más trigger que hacer. Deberíamos hacerlos, pero no creo que... Extiende la grabación mucho más. Ha sido muy patético la mayoría. Me ha soltado algo. Me ha soltado un arma especial de 13. Que no se sabe lo que es, pero tiene que ser una de las suyas, seguro. Tiene que ser un Seikaser. Vamos, seguro. Aparte de eso, puede dar brisa de armaduras por si golismear, a ver si os ha soltado alguna. Y oye, no me parece mal. Por cierto, coger todo, no sé qué estoy haciendo, coger todo. Que el Yamato Factor aún se vende por algo de dinero. Coger toda la mierda que podáis, no sé qué hago seleccionando las cosas, que estoy gilipollas perdido. Voy un momento a mirar cuál es el arma que me ha soltado buena y el resto, si tienen Yamato Factor, y a ver por cuánto se pueden vender. Pero el trigger lo han soltado por historia, mucha gente lo habrá hecho. Y hemos vuelto al territorio del spam. A ver, ¿qué tienes por aquí? Dual Blades. Esto lo descrafteo normal. El arma de 13, la verdad es que no merece la pena descraftearlo en plancheto, pero ¿por qué no? ¿Qué anillos usas con Fighter? El anillo combinado. Y ahora mismo es el único que puedo usar, porque no... No se pueden craftear todavía en las armaduras, que pensaba que se podrían ya, pero no se pueden ya. ¿Cuánto me va a costar la broma? ¿125.000? Venga, ¿por qué no? Las SCN estas. Solamente 3 ranuras, ¿eh? My 3, Lucky Charm. Lo importante de esto es que... Voy a mirar el arma un momentito. No sé dónde la he metido. ¿Dónde estás? Me he quedado ciego, aquí está. Esto tendría que tener a precisión 5. ¿Perdona? Un segundo, ¿este arma era de las que se podían mejorar una versión mejorada o...? ¿Estas armas no eran las que tenían la versión 6? ¿Y por qué tienes precisión? Si eres un arma de daño de melee, ¿por qué tienes precisión 5? No lo entiendo. Once Yamato Factor, pero todo hace 10 estrellas. Lo importante es las ranuras que tengan. Si tenéis algún Yamato Factor con muchas ranuras, se puede vender por dinero. ¿Este arma no tenía que darme Power 6? O sea, Might 6. A lo mejor solamente, porque estoy seguro que la espada lo daba. El doble sable lo daba también. A lo mejor no eran todas las armas las que daban el potencial que yo creo. ¡Cago en todo! ¡Qué lástima! Porque esto era muy buena arma para meter en otras armas porque... Might 6 es lo mejor de fuerza que le puedes meter, básicamente. Solamente de fuerza. A ver qué Yamato Factors tengo. Yamato Factor con 6 ranuras. Yamato Factor no da muy buenas cosas, pero lo importante es que puedes tener un arma, un alma y un factor a la vez. Es 10, 20, 10, 20 de HP y 1 de PP. Lo que pasa es que esto... En el episodio 6, en el episodio 4, perdón, va a haber 3 factor. Yamato Factor, Mother Factor y Deus Factor, de los jefes de este episodio. Y si combinas los 3 puedes conseguir Ether Factor, que está muy cheto. Y eso va a ser la coña, que hace falta los 3. Tengo un par de 6 ranuras en armas. Lo que es en armaduras... 3 ranuras con Yamato Factor... No muchas ranuras, me temo. Lástima. Si consigues 3, 4, sería dinero. O sea, 4 o 5.
¿Cuánto cuesta Yamato Factory 3 ranuras? No llega a 100.000, qué lástima. ¿Y en armas 6 ranuras cuánto cuesta? 37.000, ja. Ojalá las armaduras es donde hubiera estado el dinero si me hubieran dado más de 3 ranuras. Si le pones 4 ranuras, ya son 300.000. 5 ranuras, esto ya hay que crearlo. 3 millones, 2 millones y pico. El Fee Material sí que los... Ah, no, un momento. El Fee Material no sé si lo sueltan, ahora que lo pienso. Sueltan el Fee... ¿Cómo se llama lo otro? Tengo un par, el... El Ace of Fighters. Pero no recuerdo si sueltan... Si sueltan lo otro, si sueltan... El material, por lo menos en los episodios 1, 2 y 3, no lo soltaban. Ahora no sé si lo sueltan todavía. Los Yamato... Me temo que no valen mucho dinero. Voy a ponerlos a la venta. Los que tengo así con más ranuras. Pero me temo que... Con dos ranuras me da... Ah, también puedes soltar Easter Soul. Que no está mal. Con dos ranuras, ¿cuánto cuesta esto? Nada y menos. Lástima. Pondré las que tengo con más ranuras y ya está. Esta no tiene Yamato Factor. Esta sí. Y con Might 3, que no está mal. Ese Might 3 puede ser importante. Pondré las de 6 y de 5. A la venta, pero es lo único que hemos sacado aquí. Si queréis podemos hacer... Es que como está en la misión de emergencia es un momento muy malo, pero faltan 5 minutos nada más. Si queréis hacer un Profund Darkness, aunque el Profund Darkness, el trigger, parece que no suelta lo que debería soltar. Así que no merece la pena hacerlo. Y así me quedo. Solo tenemos Yamato, pero Casting 3 no puede... No, pues sí, es más barato. Le voy a poner... Ups. El mismo precio, pero con Might 3 no sé yo qué decirte, ¿eh? ¿También cuesta lo mismo? Pues nada, 35.000 todo. No es mucho dinero. Hubiera sido mejor con más ranuras, pero bueno. Aún hay gente con triggers. Si queréis hacer luego triggers, ya no lo voy a grabar, pero ahora después voy a cenar algo y si queréis hacer triggers, lo decís. Perdón, este son 6 ranuras. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuesta lo mismo con 5 que con 6 ranuras? Las armas es muy barato. Las armaduras es donde está el dinero de toda la vida. Pero bueno... Ah, no, es ligeramente más caro con 6 ranuras, pero nada. Las armaduras hubieran estado el dinero si hubieran salido con más ranuras. Ahora, siempre puedes, para meter el Yamato Factor, siempre puedes coger y asfixiarlas tú mismo. Para ponerle más ranuras, pero eso es arriesgado. Podrías perder toda la inversión, 81.000, bueno. Algo es algo. El resto sí que pueden convertirse perfectamente en escubes. Con 2 ranuras, 3 ranuras, un arma no cuesta nada de dinero. Son escubes. Y ya está, no sé si he conseguido algún arma de menos. Nada, fuera. Esta la voy a bloquear, no quiero tirarla sin querer. Que hombre, que es que no es un arma de 13 estrellas, que no es mal arma. Pero pensaba que el potencial que tenía era otro. Del Yamato siempre te soltaba armas con Power 6, vamos. Que son las primeras armas que se podían conseguir con Power 6. Tengo que mirar a ver, no deben ser todas. El sable y el doble sable estoy seguro de que sí, pero estas parece que no. Lo cual me extraña, porque un arma de fuerza... No va a tener... Power 6 o 5, aunque sea, me da igual. Porque tiene rango, no tiene sentido.
estas armaduras se pueden ir a la mierda también. Así que tampoco he sacado tanto en claro. Pero bueno. Un barco hecho. La semana que viene seguro que sale el barco más veces y ahí es donde se podrá farmear a casco porro, pero bajarán los precios de las cosas del barco mucho también. El fin material deberían dropearlo. No lo sé, me hice la misión de extrema en el episodio 1, 2 y 3, no en el episodio 4, así que no sé si ha cambiado algo. Hay unos anillos especiales que se pueden hacer. Si dejan hacer el anillo, tienen que dar el material, digo yo. Que se pueden hacer en las misiones extremas estas, en cielo y tierra, que es una misión para un solo jugador. Ahí deberían dar un drop. Ah, no puedo mirarlo, ¿eh? Ahí deberían dar un drop para hacerte un anillo especial para tu clase. Pero como aún no se pueden afisear, ni lo he hecho. Los anillos luego se pueden craft, se pueden meter en las armaduras de 12 estrellas, pero todavía no me dejan. ¿No está la opción? No sé por qué no está la opción. Debería estar la opción. ¿Salió en el episodio 4 esa opción? Tendría que estar ya. Pero bueno. Voy a dejarlo aquí. Mañana no sé si... De hecho, va a haber unos días que no creo que haga live stream, pero bueno. Hemos hecho un barco. Aparte de hacer playas a cascoporro, que de hecho sigue estando la misión de la playa activa todavía, porque han salido dos playas seguidas, lo cual no tiene sentido. A lo mejor ahora después, dentro de otra hora, sale otra playa. No sé por qué en verano hay tanta manía de playa. Soy más de montaña. Pero bueno. Mientras, de hecho, se ha terminado la playa. Me voy surfeando. Nos vemos el próximo día, cuando quiera que sea. Y la semana que viene habrá seguramente más barquichuelos. O sea, el barco este lo hemos visto anticipadamente porque por pasarte la historia te dan un trigger del barco y quería usarlo ya. Por los drops. Ahora que hay gente de la Alianza todavía, ellos tienen que tener sus propios barcos. Podemos hacer más, que ahora a lo mejor hay más gente dispuesta para hacerlo. Pues nada, venga, nos vemos el próximo día. Quería hacer un barco por lo menos, para que se viera. Venga, hasta luego. Adiós.